Ahí estamos ya. Bienvenidos. Gracias, gracias por estar. A las 8 personas que ya están conectaditas, bienvenidos. Gracias por estar un viernesito más en Tirando Aceite. Señores, señoras, jóvenes, niños, de todos, personas que nos ven el día de hoy, gracias por acompañarnos. Hoy estoy muy contento. Hoy estoy muy, muy, muy a todísima madre, más a toda madre que de lo que ando comúnmente, porque hoy nos acompaña una señora, una mujer de esas que valen oro. Hoy nos acompaña la primera mujer trailera en México. Hoy me enteré, ayer que me mandó el videito que estuvieron viendo en mi página y en la página de doña Miriam, me enteré que trae full, y por ahí trae un montón de historias, y también me siento muy contento porque es la primera mujer operadora que nos acompaña en la transmisión. Se los decía yo, transmisión, transmisión, estábamos buscando una operadora, estábamos buscando a alguien que nos dé el punto de vista, que nos comparta el punto de vista desde la perspectiva de la mujer, que nos diga cómo les va a ellas en este transporte, y pues por fin lo conseguimos. Saludos a mi compadre Víctor Rodríguez, saludos hermano, dice por ahí, saludos gordito, un abrazo compadre. Luis Ángel Martínez Hernández, saludos compadre, y no me regañes tanto, dice mi compadre. Omar Hernández, saludos muñeco, un abrazo Omarcito, saludos, un abrazo compadre. Muñecos, échenme la mano los que ya están aquí, échenme la mano, vamos a compartir, yo creo que lo que vamos a compartir ahora, lo que vamos a platicar ahora, se merece que lo escuche mucha gente, aunque no estén relacionados en el ámbito trailerístico, aunque no estén relacionados con la quinta rueda. Hoy vamos a platicar con nuestra amiga Miriam, hoy nos va a platicar su experiencia como mujer tras el volante, en la quinta rueda, sobre todo con el full, ahorita nos va a platicar más de su historia, pero para no perder el hilo, muñecos, les digo, me siento orgulloso de que hoy esté por primera vez con nosotros una mujer operadora y que nos platique cómo está el asunto, porque la verdad es que en México sí se han hecho algunos movimientos, sí, qué bueno que las feministas, que por ahí les apoyan las feminazis, hacen sus movimientos, qué bueno. Hace poquito me preguntaba alguien que qué opinaba yo de estas marchas, y digo que está todísima madre. Para que haya paz, primero tiene que haber guerra. Las mujeres han pasado por tantas injusticias que hoy yo considero que sí, sí es cierto. O sea, con cualquier mínima injusticia las mujeres deben de hacer un desmadre para que aquel que se le ocurra o que intente hacer algo en contra de las mujeres, que sepa que se va a tener a que alguien va a hacer ruido y que alguien va a hacer ruido fuerte. Entonces, en México sí ha habido avances, sí se le da su lugar a la mujer, pero no estamos en donde quisiéramos estar. Échenme la mano, muñecos, esos 21 personas que nos están acompañando, échenme la mano compartiendo, aquí abajito dice compartiendo, échenme la mano compartiendo, vamos a compartir para que más personas nos puedan acompañar y más personas puedan estar acompañándonos en este tema que vamos a tocar hoy con nuestra amiga Miriam La Pipera. Saludos, muñeco, dice Naja Pellegrini. Saludos, Naja, un abrazo. Javi Aguirre, saludos, aquí estamos presentes, un abrazo, compadrito, échenme la mano compartiendo, muñecos, vamos a iniciar, vamos a invitar a nuestra amiga Miriam, para iniciar de una vez, está bien acompañada ahí por los compas, ahorita nos van a platicar dónde están y a qué se dedican. Bueno, pues sin tirar tanto aceite, vamos a traer a nuestra amiga Miriam a la transmisión. Bienvenida, compañera, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, bendito sea Dios el poder estar aquí compartiendo con ustedes, dándoles una bienvenida a todos los escuchas que están en esta transmisión y permitirme más que nada el poder platicar tantas experiencias que tengo dentro de la 57. Muchísimas gracias, muñeco, por invitarme y aquí estamos presentes para lo que se ofrezca. Excelente, no, gracias a usted, por aceptar, por ahí un saludo a nuestro compadre Guarache Veloz, nuestro amigo en común, al señor Juan José Rebolledo Mota, líder del grupo Freno, que pues por ellos, principalmente por el compa Guarache, fue por quien me puse en contacto con usted. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a Guarache también, al Guarache Veloz, y pues definitivamente a todo el grupo que es el de Seiko, que es el que ustedes están manejando allá. Sí, definitivamente, aquí andamos echándole ganas. ¿Dónde se encuentra hoy físicamente, compañera? Ahorita estamos acá, de este ladito de Cadereyta, cargando, modulando la carguita, ya estoy por terminar para salir de viaje, así que primeramente Dios, pues vamos a ver qué es el destino que nos ponen y en un ratito más yo creo que nos van a informar. Ok, ¿para dónde la pueden mandar? ¿Qué destino tiene usted? Cualquier destino me pueden mandar, no tengo ningún destino en específico, puede ser cualquier lado, puede ser Guadalajara, puede ser Monterrey, puede ser, no sé, hasta Mérida. No sé, puede hacer para donde quiera, yo ando para donde quiera en toda la República Mexicana. Eso chingona, eso no, está bien, está emocionante, ¿no?
Oiga, ¿y cómo inicia? Ya, yo no sabía, la verdad no sabía, ahora estoy viendo su página y veo la cantidad de seguidores que tiene por ahí, los comentarios que tiene, los alcances que tiene su página, pero ¿hace cuánto inicia Miriam La Pipera? ¿Cuántos años tiene ya en la quinta rueda? Pues nada más tengo 36 años de operadora. Yo anteriormente era médico forense, dejé mi carrera y me dediqué a todo lo que es la operación, y ahora pues me dedico a lo que es manejar el camión. Me preguntan que por qué dejé la carrera y por qué me vine a esto, le digo, es que allá operaba y acá también opero. ¿Sí? Nada más que acá opero máquina. Oye, entonces usted es médico forense de profesión. Así es, soy médico forense, gracias a Dios. Entonces, ¿le gustan las emociones fuertes, entonces, por lo que veo? Ah, no, soy una mujer de reto, siempre he dicho que soy adicta a la adrenalina. A mí todo lo que huele o truene o explote me apasiona. Siempre han dado esos 36 años, siempre ha sido puro material peligroso y explosivo el que he manejado. A la madre, oiga, todo un orgullo, por aquí se me compara Edgar, dice mi compadre Edgar, programa de gala, mi admiración y mi respeto a la colega, dice mi compadre Edgar. Estamos gracias, vamos a estar hermoso, leyendo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por estarnos escuchando. Vamos a estar ahí por ahí, pues, mencionando a mis compas, vamos a ver si desde Colombia, dice Edward Vizcaya, dice Percero, buenas noches, ¿cómo están todos allá? Saludos desde Bogotá, Colombia, nos acompaña mi compadre Edward. Un abrazo, muñeco, hasta allá, hasta Colombia. Claro que sí. Que en las tractomulas, le dicen por allá los tractores, algo así, los trailers. Es. Oiga, ¿y de qué manera brinca un médico forense al tráiler? ¿Por qué se interesó de repente brincarse al tráiler? ¿O tiene familiares? ¿O cómo estuvo el asunto? No, yo definitivamente en mi familia no ha habido jamás un trailero. Nunca jamás. Soy la primera que despuntó en este oficio. Yo empecé porque desde niña me llamaban mucho la atención los camiones. Desde que estaba yo chiquilla, veía yo los camiones desde la placa de atrás, recorría todo el camión y todavía le echaba un ojito al operador para, pues, envidiar, ¿verdad?, el poder hacer una cosa de esas, mover esos animalones que son tan, pues, tan duros, porque, pues, realmente es de que ya ahora ya han cambiado las cosas, pero anteriormente era muy duro manejar un camión de estos. Entonces, pues, ahí empiezo yo. Un día mi hermano, le cambian de lugar de donde estaba trabajando él. A ver, permítame, ¿sí, compañero? Porque estos audífonos, sí, hoy te los voy a tirar directo a la basura porque me han traicionado muchas veces. No me cuelgue, por favor. Ahorita la raza me va a empezar a tirar ahí porque ya me van a decir que ya tiene mis audífonos, pero les tengo mucho cariño. Que me desconectos. ¿Ahí me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Excelente. Todo perfecto. Sí, discúlpeme, estaba en eso, en eso sí concuerdo con usted. Cuando uno todavía no se sube, oye, es a los que nos apasiona esta chamba, ves el trailerzón y ya sueñas andar arriba, ¿no? No, era una admiración ver las personas que manejaban este tipo de camiones, porque pues en aquellos tiempos era muy difícil poder manejar un camión en el sentido de que era pues otra cosa, ¿no? Por ejemplo, eran direcciones mecánicas, eran camiones de muelles, eran máquinas más chicas, camarotes muy incómodos, no teníamos clima, las carreteras eran otra cosa. Entonces era un poco difícil aprender, porque empezaba uno desde aprender a limpiar el piso, ¿no? Entonces pasó uno muchas peripecias dentro de esto. A mí afortunadamente y gracias a Dios no me tocó empezar así, pero sí tuve que hacer muchos pininos para andar en las carreteras de Lázaro Cárdenas por la Libre en aquellos tiempos. Sí, no, yo me imagino, por ejemplo, nunca me he puesto a imaginar, por ejemplo, uno como hombre, ayer estuvimos tirados allá en Ramos Arizpe, que por cierto le mando un saludo a mi compa Luis, que aquí estaba comentando que ya no lo ande regañando tanto, decía, estuvimos tirados ayer o antier allá en Ramos Arizpe por una válvula de descarga rápida, la araña, la famosísima araña, ¿no? Se chingó, ya le picamos con una pluma y un tornillo y aparte andábamos sin herramienta, total, nos quedamos tirados. Llega el mecánico y nos le pegamos ahí como quiera para sacar la chamba rápido. Y pues aunque sea cambiar una pieza, pues es una chinga porque estás en el sol y como quiera estás en el polvo. ¿Cómo que le tienes contra? Ahora imagino antes cuando no había mecánicos tan cerca, cuando pues, las cosas eran más pesadas y sobre todo ahora en una condición de mujer, ¿no? Que la sociedad también las empuja o las orilla o las discrimina. ¿Cómo le hacía? ¿Le tocó alguna vez quedarse tirada en aquellos tiempos o andar batallando? ¿Cómo no? Me tocó quedarme tirada, por ejemplo, para allá, para Lázaro Cárdenas, por la Libre.
me tocó quedarme tirada en alguna ocasión y pues llegó el federal de caminos y me dijo, ¿sabes qué? No te vayas a quedar aquí porque no amaneces. Entonces, ese día tuve que bajarme y agarrar una cobija, me fui para el cerro y desde el cerro estaba yo viendo el camión y pues sí, afortunadamente y gracias a Dios a mí no me pasó nada, pero el camión todo me lo desvalijaron. ¡A la madre! Sí. O sea, que se queda ahí, valía madre el pedo. Sí, sí, me hubiera quedado ahí, me hubieran matado, pero gracias a Dios la libré en esa ocasión y así como esas muchas ocasiones más, porque Dios siempre ha estado conmigo, gracias a Dios. Sí, definitivamente la energía que usted trae es gente que Dios aprecia mucho, ¿no? ¿Y cómo? Sí. Y se enseñó a la antigua, se enseñó de ayudante y de machetera y andando ahí pegada con la raza. Sí, exactamente, tuve la oportunidad de conocer a una persona que fue la que me empezó a soltar el camión, la que me dio la oportunidad de empezar a manejar en esto. Y yo tenía la tentación de manejar y él me dijo, mira, ¿quieres manejar? Hazlo para que sepas cómo es, y así empecé. Me apasioné tanto que dejé carrera, dejé todo y dije, yo tengo que poder. Y empecé con una bala de amoníaco y con un tanque de corrosivo. Ya posteriormente ya le brinqué a lo que es la mamila, que viene siendo los tres ejes. Y ya más adelante ya le brinqué al full. Al full, esa es la parte que me interesa a mí. Bueno, me interesa toda la historia. Pero yo no sabía que andaba en el full, sino que ayer que manda el video, que voy viendo el chorizón para atrás, dije, ¡a la madre, trae un full este señor! Sí, me llegó a suceder que llegaba, por ejemplo, a la cachimba o a la talachera para comunicarles, ¿verdad? De que si había oportunidad de que me hicieran una talacha, y pues en aquellos tiempos salían con su gatito de no sé, 3 toneladas, 4 toneladas, ¿no? Y su llave de cruz. Ajá. Y ya cuando salían, posición tantas, ¿cómo? ¿A poco usted trae este? Sí, ya se metían con su gatito y ya sacaban uno de 30 toneladas. traigo este juguetito de 60 toneladas, o cuánto, en aquel tiempo cuando usted empezó a manejar el full, ¿cuál era el máximo peso que movían? Pues en aquellos tiempos se manejaban mucho más peso todavía, porque había, por ejemplo, para el aeropuerto de Guadalajara llegamos a llevar dos mamilas, que pues en ese tiempo las mamilas eran hasta de 40, 42 mil litros, entonces eran aproximadamente 84 mil litros lo que llegábamos a llevar de turbocina a Guadalajara con dos mamilas. ¡A la madre! Iban hasta el tronco, ¿ah? ¿Eh? Sí. Sí, oiga, y su familia, porque también es difícil, ¿no?, para las mujeres más despegarse de su familia. Pues para mí fue muy difícil porque mi papá, mi mamá fue una aceptación completamente distinta a la que yo pensaba que iba a tener cuando les dije que iba a dejar de ser doctora para ser operadora. Fue mucho problema, ellos no me aceptaban porque me decían que tanto tiempo de quemarme las pestañas para venir a terminar de operadora. Pero con el tiempo que fueron conociendo mi trabajo, cómo me desempeñaba y todo eso, llegó un momento en que se empezaron a sentir orgullosos de ver todo lo que hacía, por la pasión y el cariño que esto despertaba en mí. Entonces ellos empezaron a ver mis logros, ya veía a mi papá cuando yo metía el carro, por ejemplo, de reversa a la casa, ya salía a ver cómo lo hacía. Entonces empezaron a hacer cosas que a él pues le empezaron a llenar de orgullo, porque pues no cualquiera domina un animalote de estos, no quiero decir que sea la única ni mucho menos, pero sí que le cuesta a uno trabajo dominar un animalón de estos. Sí, definitivamente, yo también, mi papá, fíjese, yo soy hombre, y mi papá también cuando llegaba con el tráiler en la casa, ahorita pues ya tengo rato que no traigo tráiler, que no llevo para la casa tráiler, y en aquel tiempo estaba soltero, y también mi papá se emocionaba de madre con el tráiler, ¿no? De hecho, hace poquito teníamos un remolque en el que vendíamos elotes, y lo metí a la cuadra de mis papás de reversa en la camioneta que traía yo, y lo metí desde el final de la cuadra, y salía mi papá y nomás se quedaba así, chingue, porque ahora entre los carros con el remolque llegaba, lo descuadraba y lo acomodaba entre dos carros. Y me dicen, hombre, sí. Yo no sé cómo chingados le hacen para mover. Dice, ya me imagino con las cajas que mueven, que pues es práctica. Sí, donde que yo traigo unos tanques súper largos. Traigo unos tanques muy largos, más largos de lo normal. Aquí casi en esta línea todos traemos puros tanques muy largos. ¿De cuántos pies son aproximadamente los que trae ahorita? No, ¿de cuántos pies serán? 80, 45 pies. De 45 pies, sí. O como quieras también. Y ya dos, ya está más larga, está mucho más larga que la de 53, que la caja seca de 53. Sí, 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 sí.
Sí, no están bastante largos estos tanques. Bastante largos, Por aquí veo saludos, por aquí vía dice alguien de su familia, dice Georgina Carrasco, Joely Ochoa, dice aquí andamos su familia, saludos mamá, dice Joely Ochoa. Ay, mi niña preciosa, que la adoro, mi amiga hermosa, Georgina Carrasco, gracias amiga por estarme escuchando, y a Najaili también, a Naja Pellegrini, Dios te los bendiga, los quiero mucho. Sí, hay mucha racita aquí pendiente, dice Jorge García, aquí estamos, ya estamos aquí, saludos. Naja Peregrín, saludos. Muñecos, saluditos, un abrazo a todos. Javi Aguirre, saludos, aquí estamos presentes. Najas, Carlos Ávila Rodríguez, por ahí menciona a alguien. Víctor Manuel dice, saludos a toda la banda desde Illinois, ya para modular la almohada. Vitola Trucking, ya también está pendiente mi compadre Vitola de acompañarnos, un operador B1 que anda ya para Estados Unidos para que venga y nos cuente sus historias. Gil Garza, saludos, soy nuevo en esta página, saludos de Matamoros y un abrazo para esa gran señora Miriam La Pipera. Saludos, Gil Garza. Bienvenido y esperemos que nos acompañes cada viernes aquí como siempre tirando aceite, dice Naja Perenegri, saludos Marcos González Arellano, Buitres Logans de Grupo Ala, saludos Toño, ya de regreso a la Perla Tapatía, felicitaciones a la compañera, un abrazo, mi compadre Buitre, el otro muñeco, pero de ahí de Ala de Autotransportes América, gracias amigo, dice Pellegrini, dice TV Azteca Yucatán, hasta en TV Azteca Yucatán, ahí estamos mandando saludos. Arquímedes Mora Herrera, por ahí lo están mencionando, parcero de ahí, de Colombia, también nos mandan los saludos, mi compadre Gary Cantú, Blanca Girón, por ahí, Zárate, y saludos Miriam, dice Joely Ochoa, Miguel Ríos, mire señor, por ahí lo etiquetan, revista Tractocamión Oficial, revista Transportes y Turismo, y Tayana Rosaldo Serrano, Georgina Carrasco, aquí estamos su familia, estos por ahí ya los leímos, y manda saludos Luis Enrique Collía Chacón, saludos, saludos a toda la banda que nos está viendo, gracias, gracias por acompañarnos. Saludos a todos, un fuerte abrazo a todos mis colegas, compañeros, porque yo sé por lo que andan en la carretera y lo que sufrimos, por lo que pasamos, un abrazo y una admiración para todos y cada uno de ellos, porque realmente es un trabajo en el que los exámenes los hace uno con la vida. Aquí no se pasan los exámenes ni se reprueban, aquí el que lo reprueba ya no lo pasó. Así es de que, pues que Dios me los bendiga a todos ellos, un saludo a mi hija, que la adoro, a mi chiquita, a mi Joely, y todas mis amistades, a la gente que quiero tanto, como Georgina, como Naja, a todos los de TV Azteca, que de Yucatán, que me hicieron favor de hacerme la entrevista ya en Mérida, Lib de Mojeda, un saludo muy grande para ella de TV Azteca también, y a todos los que me han hecho favor de entrevistarme, muchísimas gracias. Excelente, dice por ahí, saludos desde a todos los de Omnibus de México, saludos a toda la racita de Omnibus, gracias, gracias por mencionarlos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? También a Carlos Ávila de ahí de Omnibus de México, un buen amigo también, un gran compañero, y buen amigo también Carlos Ávila, un saludazo a todos los compañeros de Omnibus de México, un fuerte abrazo a todos ellos. Oiga, qué chingonada es trabajar en esto, a mí me gusta un chingo, me apasiona, de hecho yo hablaba con un operador de eso, le digo, es que esto te tiene que gustar y tienes que aprender a hacer sacrificios, güey, porque en un principio que uno quiere aprender, obviamente tiene que hacer sacrificios, porque las recompensas son un chingo, las recompensas que te da el tráiler, y sobre todo ahorita que la escucho como menciona con cariño a la gente, cuánta gente no conoce uno en esta chamba, donde quiera conoce gente, donde quiera lo conocen a uno, donde quiera saluda, toda. Hace algunos días precisamente estaba leyendo un comentario de una persona que dice que la vida de nosotros es muy triste, en el cual yo le contestaba, ¿verdad?, de que no es triste, es tal vez sufrida, pero triste de triste no tiene nada. Es muy hermoso pertenecer a mi gremio, porque ya sea el remolque que cargue uno, el trabajo es el mismo, y como quiera el peligro también. Así es de que uno, aquí tiene uno la ventaja de conocer tantos lugares, tantas personas, nuestra gastronomía es muy variada, conocemos muchos lugares hermosos, vemos unos paisajes increíbles que no los puede uno captar con la cámara, hemos pasado por tantas y tantas situaciones tan bonitas y algunas tan duras también, pero esto definitivamente, el día que me dijeron que esto se metía en la sangre, yo no lo quise creer. A mí me hicieron la transfusión completa, no se me metió en la sangre, me hicieron una transfusión completa. Amo mi trabajo y adoro lo que hago. Sí, definitivamente, decía Eusebio Ayala, en paz descanse, que lo tuvimos aquí en muchos programas, decía, esto es un vicio, se vuelve una forma de vida, dice, cuando lo quieres dejar, no quieres, no puedes, dice, te enamora, la carretera te enamora, y sí, definitivamente es una sensación
decía, traer los 450 caballos aquí en el volante, decirles, hazte para allá y el pinche carro jala para allá y le haces para allá. Eso se vuelve como un vicio, se vuelve algo muy bonito, de lo cual, pues los operadores, los que andamos arriba, lo sabemos, ¿verdad? Oiga, claro. Y bueno, ahorita yo lo platicaba al principio del programa, ¿ha sufrido usted discriminación o se ha visto usted orillada o es... Porque yo la veo que es media bravona también, ha sido habilidosa para evitar ese tipo de situaciones, o se ha ido curtiendo, ¿cómo le ha hecho? Pues con el tiempo la gente ha tratado de ir aceptando un poco más a la mujer en este medio, porque mucha gente todavía existe mucho machismo de que la mujer no podemos, y yo creo que se ha demostrado que la mujer somos tan capaces, o más que, simple y sencillamente que nosotros en vez de utilizar lo que es la fuerza física, utilizamos la inteligencia, ¿verdad? Pero no por eso quiero decir que mis demás compañeros no lo utilicen, no, de ninguna manera, sino que procuramos por medio de alguna manera solucionar los problemas que físicamente no podemos hacer, pero de que tratamos de sacar el trabajo tal cual, lo tratamos de sacar adelante, tanto yo como las compañeras que tengo por ahí trabajando en la carretera. Entonces esto para mí ha sido duro, porque cuando yo empecé había muchísima discriminación, y hasta la fecha todavía me noto con mucha discriminación de parte de algunos hombres para que uno como mujer desempeñe un trabajo tan pesado y tan rudo como es este. O sea, como quiera, sí se ha encontrado gente que la ha querido discriminar o que la han hecho así, que la han intentado hacer sentir mal por hacer como que pensar que usted no puede con esta chamba. Así es, precisamente en alguna ocasión trabajando en una línea X, estaba descargando y cuando llegó el bombero le dijo al dueño de la línea al de donde estaba yo descargando, le dijo, ¿y esa mujer qué hace ahí? Le dijo, es la dueña, es la que trae el full, fíjese, es una mujer, trae esto, él muy admirado. Le dijo, ¿sabes qué? Me la corres. Esa mujer no tiene que estar haciendo nada aquí, tiene que estar lavando trastes en su casa, me la corres. Y tuve que perder el trabajo porque me habló el dueño de la línea y me dijo, señora, es usted muy buen trabajador, muy buen operador, él es el dueño de una línea de allá de Guadalajara, me dijo, pero desgraciadamente si no la corro, me quita el trabajo este señor a mí. Así que pues con todo el dolor de mi corazón me voy a disculpar, pero no tengo otra salida. Sí, me ha tocado perder trabajos, me ha tocado perder viajes, me ha tocado perder muchas cosas por la discriminación y el machismo. Así de plano, yo pensé que... Yo dije, a lo mejor le echaron una indirecta o sintió la vibra pesada, nada, así de plano, te vas porque eres mujer. Sí, así es, nada más por el simple hecho de ser mujer me despidieron. He ido a otras líneas en donde me dicen, es mujer, no, aquí mujeres no aceptamos. Sí, fíjese, y cosas por el estilo, llegué a tener problemas también en un trabajo, en Pemex, adentro de Pemex, por un ingeniero que por pedirle un baño, que me pusieran un baño para mí como mujer, también me amenazó de que no quería que ella siguiera porque yo iba a querer cambiar las leyes de Pemex. No, yo no quería cambiar las leyes de Pemex, quería un baño nada más para mí, porque era mucho problema para mí tener que estar ingresando a los baños de hombres. A la madre, también tuvo ahí diferencias. También tuve diferencias por eso, pero afortunadamente y gracias a Dios hubo un ingeniero que fue y me rescató del problema. Sí, es que como quiera la buena vibra abre puertas. Por ejemplo, ahorita la veo el carro que trae, ¿qué trae? ¿Es un Kangoo, no? Alcancé a ver ahí los retrovisores. Exactamente, es un Kangoo el que traigo, un Kangoo blanco, es el que traigo de aquí, de esta línea, y pues aquí acabo de terminar de cargar, y ahorita nada más estamos terminando lo de la transmisión, me arranco ya para salir de viaje. Se arranca en pura violencia, ¿y qué trae? ¿Qué motores manejan ahí ustedes? El traemos Cummins, la 450, la máquina la 450 ISX. Sí. A toda madre. Oiga, y ya nada que ver los fierros de ahora, los de antes, ¿verdad? No, ya no, ya el carro habla solo, ya todo se lo dice a uno, ya no hay problema de nada. El carro ya le avisa a uno desde si trae uno los machos desconectados, si trae las bolsas abajo, si trae, o sea, ya todo se lo avisa el carro, si le hace falta aceite, si no trae anticongelantes, si ya todo lo avisa el carro, ya por medio de códigos, pues ya. Anteriormente tenía uno que entender el idioma del carro, ya o ya el carro ya habla. Antes era con el oidómetro, ¿verdad? Decía Chevo, con el oidómetro lo tanteaba, lo sentía, ¿verdad? Ahí usábamos todos los sentidos en todos lados, porque sí era duro y era difícil, como antes que
no había climas y teníamos que ir a lugares en donde eran extremadamente calientes y tener que dormir con ese calorón y un ventiladorcito en cuanto nomás, en unos camarotes súper chiquitos en donde las entradas eran pues un cuadrito nada más por donde uno se penetraba al camarote. Entonces pues nada que ver como ahora que tiene uno el clima, que duerme uno a gusto, que duerme uno de otra manera. Todo ha cambiado. Mucha gente se espanta por lo de la vieja escuela, pero es que realmente a nosotros nos tocó sufrir para ser operadores. Sí, no, y se ve el temple. O sea, yo soy de la nueva escuela, por así decirlo. Yo tengo 12 años en esto, 12 años, 13 años. Para cuando usted empezó, faltaban 3 años para que yo naciera. Con eso le digo todo. Yo tengo 33. Faltaban 3 años para que yo naciera. Y la vieja escuela, lo que tiene de antes, o sea, lo que tienen ustedes, no es que sean mejores ni peores que nosotros, sino que tienen un temple diferente. Por ejemplo, a mí me gusta platicar mucho con la gente de antes, tienen el temple que tiene usted. Son gente muy agradable, que saben valorar lo que tienen hoy, pero están hechos a la antigua, están chapados a la antigua. Por ejemplo, nunca andan renegando, saben que para ganarte algo le tienes que chingar, sabes que hay que hacer sacrificios, sabes que tienes que estar hecho a la idea que a lo mejor no vas a regresar a la casa en un mes, y pues ustedes están chapados de esa manera. ¿Sí? Y las generaciones de hoy no son más débiles, sino que pues ya no les tocó trabajar eso, y ya no tenemos tanto ese sentido de, pues si quieres algo le tienes que chingar, y esta chamba pues a veces hay que sufrirle, ¿no? Claro, no, este es un trabajo muy sufrido realmente, en el sentido de por lo que tenemos que pasar. O por ejemplo, nosotros con las dimensiones de los camiones que traemos, pues no podemos entrar a muchos lugares, no tenemos accesibilidad a muchos lugares. Entonces, por lo general siempre andamos por las orillas de las ciudades o los lugares a donde vamos. Entonces eso es nos impide tener muchas cosas cercas, pero a pesar de todo eso, pues busca uno la manera de poder solucionar nuestros problemas y nuestros imprevistos, ya sea agarrando un taxi o viendo dónde podemos dejar el carro con seguridad para que no nos lo roben, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, pues estamos muy contentos de pertenecer al gremio, y pues sí, realmente nosotros ya hechos a la vieja escuela, pues ya sabemos a lo que venimos, ya el renegar o todo eso ya son cosas del pasado que a uno ya como vieja escuela ya no nos sucede. Sí, definitivamente. Sí, fíjese, sí, con el full, ese es el detalle que tiene, que no se pueden parar donde sea. O a veces que tienes que entrar a un pueblo y tienes que desganchar afuera y tienes que dejar un remolque y pagar para que te lo cuiden, y un desmadre, ¿no? O sea, es más lenta la maniobra y no, es bien emocionante, dijo aquel. No, es otro mundo, vivir esto es otro mundo. Sí, oiga, ¿y con qué unidad empezó? ¿Unos DINA? ¿Le tocó el DINA, el MAC, o con qué unidad empezó usted? Yo empecé con un DINA 861. Empecé con un DINA 861, esa línea en aquellos tiempos se llamaba Centrales, Transportes Centrales, andaban al servicio de Fertimex, y yo empecé en esa línea ya extinta, hoy ya no existe, pero yo empecé ahí en un DINA 861, uno de los que le llamaban mesas de billar, de esos que tenía uno que agarrar camión para ir a abrir el carro, el vidrio de la otra puerta, porque eran unas distancias de una puerta a otra. Tenía uno casi que agarrar autobús para ir a abrir el vidrio de la otra puerta porque nos quedaba muy lejos. Sí, eran a los que les decían las mesas de billar, ¿no? Creo que mi amigo Jorge Lagunes, sí. mi amigo Jorge Lagunes, de que le mando un abrazo por aquí, trae uno de esos aquí localeando, y un día estábamos adentro de una planta y me dice, dale, güey, a ver qué tal jalas con este. Y no, para hacer una maniobra andaba llorando yo ahí, porque pues uno ya está acostumbrado a la dirección hidráulica, a los carros más cortos, y sí, como dice usted, no, ves la, se parece mucho al que se llama Águila, de ahora, de la International, el 3600, el Águila, se parece mucho a ese, pero ya nada que ver los aditamentos que traen. Nada que ver. En aquellos tiempos todavía nos dábamos el lujo de dormir en los cofres de esos carros. ¿Sí? Ahora se duerme uno y amanece uno sin cofre, sin carro, y ni amanece uno. Esa es la verdad. Sí, cómo van cambiando los tiempos. Oiga, y pues sí, los camarotes, yo me acuerdo, yo les he puesto atención a estos carros, eran una ventanita, o sea, y cómo la gente fueron pensando poco a poco en las necesidades del operador, y ahora ya andas, ya cabes parado dentro de un carro. Por ejemplo, en ese que usted trae, usted creo que es el 680. Ese es. Sí, ya pensaron en que ya puede uno caber aquí parado. Anteriormente
andaba uno agachado todo el tiempo dentro del camarote, y para vestirse, para todo, era más problemático para uno. Y ahorita tenemos esa ventaja de que los carros pues ya están más modernizados, ya traen clima, sus direcciones hidráulicas, ya otra cosa completamente. Sí, definitivamente. Oiga, y luego empieza a chambear, y no sé si esto, si me lo quiere contestar bien, si no, no. ¿Se casó o se casó con el tráiler, se enamoró del tráiler o se hizo una familia? Pero no escuché la pregunta. Le digo, ¿se casó definitivamente con el tráiler? ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí ya lo estoy escuchando. Ok, le decía que sí, esta si quiere me la contestara, y si no, no. ¿Sí le dio tiempo el tráiler de conseguirse otro novio o se casó definitivamente con el novio, con el tráiler? No, definitivamente el tráiler me dio un esposo al que adoro, me dio un gran compañero, ya tengo 30 años con él. Éramos compañeros en una línea donde trabajábamos, ahí nos conocimos, él también es operador, y de ahí nos casamos, decidimos casarnos, y ya tenemos 30 años juntos recorriendo carreteras y todo eso, él por su lado, yo por mi lado, pero siempre tratando de convivir lo más posible, de estar juntos, ya sea que a veces me pueda ir de viaje yo con él o él conmigo, pero procuramos pasar todo el tiempo que podamos en familia, también con mis hijos. Oiga, qué chido. Fíjese, y apenas yo no sé, me imaginé, dije, a lo mejor tu esposo dedica a otra cosa, también es operador, y fíjese, se acoplaron chido, ¿no? Como, y tu esposa, no, también anda de viaje, va para Yucatán o la chingada. Sí, ya para mis hijos es lo más normal escuchar que su mamá se va a Matamoros, que se va a Yucatán, ya es lo más normal para mis hijos escuchar que su mamá sale y va y viene. Tengo dos hijos a los que adoro, Mayrin Joel y Francisco Joel, y ellos son mis dos hijos, son mi inspiración para todo, mi motor, mi mundo, mi todo, igual que mi esposo. Ellos son mi todo. Y ellos pues ya tienen mucho, ya están acostumbrados a que pues mamá se sube a un full y se va. Fíjese qué raro suena, ¿no? Y tus papás son traileros los dos, pero pues a todos se acostumbra la gente, al ser humano se puede adaptar a todo, menos a no comer. Oiga, en esta cuestión, por ejemplo, ¿se ha tenido accidentes? Ahorita que mencionaba a su familia, que su familia se ve que anda en la carretera, ¿ha sufrido algún accidente fuerte o le ha pasado algo así en la carretera? No, sí, tuve un accidente muy fuerte, ya tiene algunos años de eso, me llevé 3 vacas en la carretera, en la autopista de Acapulco. Gracias a ese accidente, traigo una prótesis en mi pierna derecha, porque me amolé la cadera, y me tiré los dientes también, me perjudicó en mi garganta, se me cerró mi garganta, estoy yendo a que me dilaten mi garganta para poder comer, pero gracias a Dios estoy viva. Porque para haberme llevado 3 vacas y media, porque una estaba preñada, para haberme llevado 3 vacas y media, me lo que la bendición es arriba. Oiga, no, mis respetos para usted, no sabía yo, para toda la raza que nos está viendo, para toda la gente que nos está viendo desde donde quiera que nos vean, nunca hemos platicado, o sea, lo poco que platicamos por teléfono fue para ponernos de acuerdo para la transmisión. Ahorita previamente nos conectamos, nada más nos aseguramos de que estuviera funcionando bien la transmisión, pero nunca había platicado y nunca me he metido bien hacia su página, voy a empezar a seguirla más en su página. No se ve que era fulera, no se ve que era casada, que había sacado a su familia adelante siendo trailera, y mucho menos que tiene prótesis por haber tenido un accidente muy fuerte de este que nos está platicando ahora. ¿Y eso por qué fue? ¿Fue en la noche, fue en la madrugada o fue en el día? ¿Qué fue el accidente? Sí, fue en la madrugada que me salieron 3 vacas de la autopista, en la autopista del Sol, ahí me salieron las 3 vacas, y pues las maté a las 3, el trancazo que les di las agarré a 110 por hora, y pues no hubo oportunidad ni de frenar ni de nada, fue una cosa improvista de un momento a otro. Yo creo que duró mucho, 3 segundos todo, en el momento en que me impacto con ellos, y pues... El carro me sacó por no llevar el cinturón de seguridad, eso fue algo que me dejó muy claro, que el cinturón de seguridad es lo primero que debo de ponerme, y me sacó del asiento, me dejó tirada en el suelo, y el carro siguió sin chofer. Yo cuando me levanté,
la mano de Dios estuvo conmigo, el carro estaba estacionado perfectamente bien a la orilla, como a 3 metros para estrellarme con el puente. Gracias a Dios, ahí lo pude detener porque metí el palancón y alcancé a agarrar el volante pidiéndole a Dios no irme a la barranca. Y Dios tan grande que en ese momento él estuvo a mi lado, fue el que me permitió estacionarme. Yo creo que me estacioné mejor que cuando ando manejando yo. Y luego ya tiene el accidente, pues ya se hizo el despapalle y de ahí la trasladan a un hospital, obviamente. ¿Cuánto tiempo se tardó en recuperarse? No, empecé con los problemas de que me tronaba mi cadera y me tronaba mi cadera y me tronaba mi cadera. Entonces empecé a ir con el médico, con el traumatólogo, y fue el doctor el que me dijo que ya tenía yo un problema muy fuerte en mi cadera. Pero todo fue porque en el momento no lo sentí yo, sino que yo seguí trabajando. Con el tiempo se me empezó a repercutir esto, y fue por esa razón por la que decidieron meterme una prótesis. El médico, después de que me operó, me dijo que yo jamás me podría volver a subir un carro, que yo ya no iba a poder ser operadora y mi sueño se me había terminado. Pero Dios dijo lo contrario, Dios dijo que sí, y afortunadamente y gracias a Dios, en este junio cumplo 3 años de seguir activa en el volante, gracias a Dios, con toda mi prótesis. Mi prótesis no es una prótesis de que me hayan cortado la pierna, no. Es un fierro que traigo conectado del hueso de mi pierna al hueso de mi cadera. Pero mi pierna está normal. Uh-huh. Sí, que por cierto le mando saludos a mi compadre Javier de Jesús López, el Callado, aquí en Nuevo León. También trae una prótesis igual. Él tuvo un accidente de niño y también trae una prótesis así igualita como la que usted nos menciona. Por ahí es el accidente fuerte que ha tenido. Sí se escucha. Pues sí, ya, yo creo que fue en donde se apalancó el freno o en la caída sería, no sé cuándo sería la fisura, pero sí, definitivamente tuvo sus consecuencias el no traer el cinturón de seguridad, como usted lo dice. Así es, por Oiga. Eso les recomiendo a todos que lo primero que hagan es subiéndose, ponerse el cinturón de seguridad. Fue una lección muy fuerte, muy dura, pero que creo que la aprendí muy bien. Sí, definitivamente, lo bueno que la libró y que ahora nos puede Gracias platicar y nos puede... Y nos puede recomendar el uso del cinturón. Yo el otro día capacitaba a un operador y le fui a hacer una evaluación y no se puso el cinturón. Y le digo, oye, le digo, nada más, todo está bien, traes buena maniobra, la transmisión la manejas bien. Le digo, nada más te encargo el uso del cinturón, pero por favor, póntelo. Y dice, no, es que yo no creo en eso. Y yo, pues si no es una religión, güey. tienes que ponerte el cinturón por seguridad, porque malamente los seres humanos nos sentimos y decimos, oye, pues estoy muy fuerte. Pero no sabemos que el peso de la unidad y los movimientos bruscos que hacen el movimiento de un accidente, por más fuerte que estés, lo primero que sales es el operador y te sales por la ventana, no te sales por enfrente, pero que te sales. Eso es algo definitivamente muy cierto. Yo no me salí por la ventana porque Dios fue grande, pero no me sacó hacia adelante, sino hacia un lado. Y por eso fue que yo perdí el dominio del camión, porque al dejarme tirado en el suelo ya no, el carro se siguió solo, y eso hubiera sido, si no volvemos a la misma, si no hubiera estado Dios conmigo, hubiera sido mi muerte. Sí, definitivamente. Entonces eso, gracias a Dios, pues me ha permitido todavía estar vigente aquí en la carretera, a pesar de ese accidente tan fuerte que tuve, y que gracias a Dios aquí estoy todavía platicándolo con mis pormenores, pero platicándolo viva todavía, gracias a Dios. Sí, definitivamente eso es lo importante. Dice aquí Azteca Tamaulipas, dice Yadir Mena, saludos Toño. Dice Ana Karen, fíjese doña Miriam, aquí nuestra amiga Ana Karen, la que nos saluda aquí, ella es esposa de un cabrón que siempre anda chingui chingue en Facebook, entonces ahorita está vetado. Y dice felicitaciones a la señora Miriam, esa profesión no es para cualquiera. Saludos, el H. López, comenta H. López desde el Facebook de su esposa, porque obviamente pues él está vetado y no puede comentar. Dice Yair Melea, saludos. Gracias, dice, un saludo para todos. Dice Azteca Tamaulipas, Said Ángel, por ahí lo mencionan. Perdón, se me fueron. Es que de bastante ese Ramón Anuán, por ahí lo mencionan también. Los de la vieja escuela fueron y son más sufridos. Saludos, dice correcto, dice por ahí. Dice, en aquel entonces sentías el peso del remolque en la espalda durante las bajadas, de lo que hablábamos ahorita de la vieja escuela.
¿Qué consejo nos puede compartir? Dice por ahí Luis Ángel Martínez. ¿Qué consejo nos puede compartir para los que vamos empezando? Dice por ahí mi compadre Luis Ángel. Pues el consejo que yo les podría compartir, la carretera es hermosa. Muchas veces el sentirnos con la velocidad, el sentirnos con la pasión en la sangre nos hace muchas veces correr de más. Lo digo porque a mí me ha pasado, a mí me encanta meterle la pata también, pero tenemos que estar conscientes que desgraciadamente ahorita la situación se está poniendo bastante dura porque nos hemos encontrado muchos camiones, muchos carros, coches y de todo, que no están bien capacitados para andar en carretera, sobre todo en tiempos de vacaciones. Entonces yo les recomendaría a los que van empezando que bajen un poquito su velocidad, que atiendan muy bien sus señalamientos, que se preparen para conocer a su camión y sobre todo que lo revisen antes de subirse a cualquier viaje. Esa es la recomendación que yo les daría. Excelente, pues ahí está la recomendación para mi compadre Luis. Dice mi compadre Guarache Veloz, ¿y qué tal, y qué tal le batallaba Miriam Lilian para abrir el cofre del Dina? Se le columpiaba. Hace unos días precisamente me estaba acordando de eso, de que tenía yo que subirme y dejar caer mi peso completamente hacia atrás para alcanzar a abrir el cofre, porque era de maña, entonces tenía uno que dejarse caer, pero con fuerza hacia atrás, claro, estando seguro de que estuviera uno bien agarrado, ¿verdad? Pero ajá, para alcanzar a abrir el cofre y pues casi casi dejarse uno caer de espaldas para poder abrir los cofres de aquellos tiempos. De hecho, hasta traen como una agarradera como de aluminio, ¿no? En el centro del cofre. Así es, los demás así traían una agarradera y en la defensa traían un hoyo que le hacían. Y ahí metía uno el pie y se dejaba uno caer de espaldas agarrando el cofre para con el fin de que con el mismo peso de uno tratar de abrirlo porque eran pesadísimos los cofres. Sí, definitivamente. Y yo como que los ingenieros ya se compadecieron, dijeron, vamos a hacerlo más livianos porque esta gente ya se anda arrancando los brazos aquí. Y sí se compadecieron porque yo ya no batallo tanto para vestirme como antes, ya me puedo vestir parada. Sí, hasta traen ahí, hasta traen como un closet, traen para meter frigobar, o sea, depende la edición del carro, pero por ejemplo el Freightliner, el International, no sé el Kingor, pero el International me ha tocado ver que ahí traen espacio para el frigobar, sobre todo la gente que anda de B1, que andan de Team, traen ahí un closet, traen como una mesita para comer, ya son otra cosa las unidades ahorita, pero aún así sigue siendo una gran responsabilidad. No, y así es, los carros ya vienen de mucho, muy equipados, algunos ya traen muchas comodidades, ya tienen muchas ventajas, ya no es como antes, pero a pesar de todo, por ejemplo, yo ahorita ya no le meto gran cosa al carro, anteriormente me gustaba comprarle aparatos buenos, todo bueno, pero ya me han dado 2-3 atracones que ya no quiero meterle nada, porque pone uno en peligro la vida por traer un buen aparato, por tratar de traer un buen estéreo, o tratar de traer algo más llamativo. Que ahorita era trailera esas que le gusta pulir los rines y traer chicoteras y todo. Ah, sí, tenía yo que ser de las meras meras. Sí, tenía que ser tirarrostro, ¿cómo que no? Mi chinga me costó subirme como para pasar desapercibida en la cachimba. Claro. No, yo empecé en aquellos tiempos, cuando yo empecé, yo manejaba mucho con tacones y vestido. Estaba muy acostumbrada a los tacones. Y manejaba yo mucho con vestido y tacones, y pensaban que era la secretaria que llegaba en un tractor. Pero no, yo llegaba por mi viaje. Oiga, y entonces sí le han puesto, sí le han atracado. Pues sí, los ratas siempre están viendo, o sea, la veían que traía chicotera, la veían que traía el carro bien arreglado y le ponían. ¿La llegaron a agredir o le ponían cuando andaba abajo del carro usted? Pues me han llegado a agredir, nada más tengo 6 asaltos. Ya he tenido pistolas en la cabeza, ya me han puesto navajas en el cuerpo, ya me han puesto cuchillos en la garganta, pero gracias a Dios aquí seguimos todavía. Dentro de lo que cabe, mis rateros me han salido buenas gentes. Y he tenido, como siempre, lo gritaré fuerte y quedito, la bendición de Dios. Porque en los momentos más duros de mi vida, Él ha estado presente. Y hay momentos en que sí la he visto muy cerquita, pero en esos momentos siempre la mano de Dios se hace presente en mi vida. Y eso es lo que más agradecida estoy de todo. Sí, oiga, qué duro lo que se ha enfrentado. ¿Le han quitado el tráiler completo o nada más le han puesto con sus pertenencias?
No, afortunadamente y gracias a Dios, no, precisamente por eso hoy trato de evitarme pararme. No, normalmente yo no me paro, desde que salgo del viaje casi hasta que llego a mi destino es a donde me voy parando, pero ya me ha pasado, ya he pasado por muchas peripecias, muchas cosas que ni me imaginaba yo que me iba a pasar. Me han asaltado el guardia de una gasolinera allá en Villahermosa, me asaltó el policía de la gasolinera, fue el que me asaltó con chaleco antibalas, escopeta y todo, y fue el que me asaltó. Me han asaltado en las pensiones, me han asaltado en los lugares más insólitos que se puede imaginar. Pues su pinche madre. Oiga, discúlpeme la palabra, pero qué huevos para seguir arriba todavía y en México. O sea, yo accidentes, asaltos y la chingada, y todo va a seguir siendo parte de la columna vertebral de la economía de México, porque eso es lo que somos, eso es lo que es el gremio de los traileros, somos los que movemos gran parte de la economía de México, y usted, yo le reconozco, oiga, seguir, y ya le pusieron una chinga, ya tuvo accidente, que la hayan corrido de chambas nada más por ser mujer, y todavía hace rato que me manda el video que trae un fulezón y que sigue moviendo, y todo lo que sigue moviendo el día de hoy, que sigue moviendo oro puro para el mercado negro, porque lo que usted mueve está cabrón. Así es, es algo que a todos pues nos llama la atención, ¿verdad? Lo que es el combustible, pero pues yo lo único que siempre he dicho es que donde está la mano de Dios no habrá nadie que me pueda atacar, y a eso es a lo que yo me atengo para poder seguir adelante dentro de esta pasión que me ha entrado por los camiones desde hace tantos años y que disfruto día a día, y que no me arrepiento de pertenecer ni de haber dejado mi carrera, porque me realicé como profesionista. Ahorita me estoy realizando como profesional. Y soy una persona muy, muy, muy agradecida con Dios por haberme permitido vivir todo lo que he vivido hasta ahorita. Sí, definitivamente, porque no cualquiera tiene el privilegio de haber visto todo lo que han visto sus ojos. Oiga, me platicaba que también ya anda cerca de la pensión. ¿Cuánto le falta para pensionarse? Bueno, pues ya tengo 18, pienso cumplir los 19 este año. Pero de la octava vuelta, ¿no? Yo siento ya que primeramente Dios, a ver si para este año ya a lo mejor ya me estoy retirando, si no es que para el próximo. Dios dirá cuándo ya me toque ya retirarme. No sé por qué, pero presiento que como quiera no se va a bajar. Pues se me hace muy difícil, la verdad, pero sí ya llega un momento en de que tiene uno que pensar también en de que la vida tiene sus etapas y cada etapa hay que darle su tiempo para vivirla feliz y contenta. Y yo ya he vivido esta etapa de mi vida que ha durado 36 años mi sueño, no sé cuánto tiempo Dios me lo permita, pero que así como yo lo viví, sé que vienen muchas empujando por detrás y que me da un gusto enorme haber abierto la puerta a varias de ellas para que ya siendo su inspiración o siendo una persona que haya incurrido dentro de este medio, les haya permitido a ellas conocer gran parte de mi mundo, que es algo fantástico y maravilloso, y que realmente a los que se sigan preparando y que sean mejores cada día. Sí, definitivamente, para allá iba, hay que mentalmente, emocionalmente, se tiene que ir preparando para bajarse del trailer. Yo platiqué con muchos traileros viejos y dicen, es que ya no me hallo en la casa, o sea, te emocionas tanto con la carretera que el día que te bajas batallas para adaptarte a la casa. Ya he ido pensando en eso, ya anda preparando. ¿Qué va a hacer después de que se baje? ¿Qué le gustaría hacer ya cuando se baje? Véngase aquí a Monterrey, aquí, hagas instructora, aquí le consigo chamba aquí con nosotros. Esa es mi tirada precisamente, meterme de instructora de manejo. De hecho, soy instructora de manejo, nada más que no me certifiqué. Quiero certificarme para ver si me sigo relacionando por medio del transporte, pero ya no como operadora, sino como instructor de manejo. Ok, no, pues si quiere, aquí tiene las puertas abiertas en Monterrey, aquí la acomodamos luego. Muchas gracias, muy abierta, gracias, muy amable. Va a ser un honor ahí escuchar sus anécdotas en la carretera y todo lo que, sobre todo eso, lo que hacía mi compadre Eusebio Ayala, traernos los años 70, lo que no alcanzamos a ver nosotros, los 70, los 80, parte de los 90, decía, miren, esto es lo que pasaba en la carretera antes y esto es lo que pasa hoy. Lo mismo que hace nuestro amigo Juan José Rebolledo Mota, que igual te presentan cómo eran las cosas antes y cómo son ahora, pues yo creo que es más o menos lo que va a hacer usted también ahora que ya se empiece a dedicar esto de la capacitación, ¿no? No, pues tengo un gran maestro que es precisamente Juan José Rebolledo Mota, es el único a nivel empresarial que da cursos de capacitación.
Así que pues con ese maestro, la verdad es de que, ¿para qué quiero más? Con eso tengo una enciclopedia abierta en mis manos, un gran amigo al que quiero mucho, al que respeto y al que tiene muchas cosas también que platicar de todo lo que ha sucedido en la carretera, lo que ha visto. A él todavía le tocaron máquinas mucho más antiguas que a mí. Yo empecé en el año del 85 y afortunadamente y gracias a Dios son 36 años de andar en esto y bien orgullosa. Y también le mando un saludo bien fuerte a él, que es uno de los pilares también de lo que es el transporte en aquellos tiempos. Le mando un fuerte abrazo, un gran amigo. Sí, yo ahí lo conocí aquí en Monterrey, vino a impartir un curso aquí al TEC de Monterrey, a un hotel, y yo ahí lo conocí a él. Luego después me entero que es el grupo, el líder del grupo Freno, y después ya lo tuvimos aquí en entrevista, y no, nos falta tiempo con ustedes, nos falta tiempo en las entrevistas, una hora se nos, ya va a llegar la, ya va a llegar la hora ahorita, ya nos, se nos hace corto. Ya, hombre, pinta, qué rápido ¿verdad? Se nos fue. dice, afirma Net, ya tú sabes, he vivido lo mismo, cuídate mucho, nene, dice Jordi Jesús. Dice Naja Peregrino Muñeco, te paso la info, tengo videos de Miriam, checa todas las entrevistas en televisión de hace 20 años o más y las entrevistas de periódicos del Bajío, reportajes. Gracias, sí, pásenlos para tener más información de nuestra amiga Miriam. Dice, es una chingona, dice por ahí. Saludos hasta Valladolid. Dice JP Campos, otro de nuestros amigos, JP Campos, dice, muchos catalogamos a los operadores de una manera, pero después de oír a muchos de ellos, qué bonita es su fe en Dios. Todos se expresan con una calidad de personas. Saludos y bendiciones para la señora, mi respeto. Saludos, dice Freddy Nieto, señoras, bien, saludos. Kiko Guzmán, saludos para todos. Aquí andamos, muñeco, tardezón. Saludos, Kiko, un abrazo, compadre. Paloma de Dios, felicidades, una gran operadora. Dice por aquí, saludos a los termoquineros de alto pedorraje, dice por acá. Dice, bueno, saludos a Miriam, a nombre del gremio, que por cierto, ayer lo felicitamos por un año más de vida, a nombre del Greco, sí, de ayer cumplió nuestro amigo Juan José Rebolledo Mata. Por ahí vi que también lo felicitaba, dice José Enrique, sobre todo que en el momento de tomar el volante sean conscientes de que se puede convertir en un arma si no ponen todos sus sentidos durante la operación. Totalmente de acuerdo contigo. Dice, eso se llama pasión, por ahí a lo que comentaba mi amiga. Saludos, dice por aquí Luis Ángel, dice saludos Ortiz, Georgino Arre, mi ídola, eres una leyenda de la 57, Dios te bendiga, te quiero mucho, dice Georgina Carrasco. También dice por ahí, para mí fue un honor hacerle un viaje con esa gran señora, leyenda de la 57, dice Julio Lumbreras. ¿De qué me perdí, Toño? Buenas noches, pues llegas a buena hora, compadre, estamos en el cierre porque ya se va a arrancar nuestra amiga, ya se va a arrancar, sabrá Dios para dónde. Oiga, ¿y cómo toma usted las capacitaciones, en este caso, como operadora? Porque muchos operadores de la vieja escuela, ya ve que antes no había capacitación, y empezaron a formarse las capacitaciones y muchos se resistían y muchos nunca se acoplaron. ¿Usted cómo le ha hecho en esta transición de los 90 para acá con las nuevas oleadas? ¿Si se acopla bien a las capacitaciones o se duerme o se enoja con las capacitaciones? No, por el contrario, soy de las personas que siempre me ha gustado empaparme en lo que estoy desempeñando. Porque es como cuando llega uno a una tienda, ¿no? Y le pregunta a la señorita si tiene tallas, por ejemplo, 38 de una camisa y le dice, permítame, voy a ver. Si está desempeñando el trabajo y no sabe lo que está haciendo, pues realmente es porque no le interesa su trabajo. Entonces yo lo que trato es de empaparme en todo lo que puedo. Por ejemplo, con todas las cosas que han salido últimamente en los tableros, las máquinas, cómo se van expresando, cómo sacar los códigos. Todo lo que tenemos que aprender para irnos actualizando, esto es como la medicina, hay que estarse actualizando constantemente para poder tener un nivel de rendimiento del trabajo mucho mejor y ser excelente cada día en vez de quedarse como que ¿what? No supe qué me dijeron. No, es muy importante que le pongamos todo el interés al carro, porque el carro es, como dijo el compañero hace ratito, es un arma de dos filos en la persona que no sabe traer un carro de estos. Entonces ahorita yo pienso que lo más importante viene siendo el que uno, la profesión que uno tiene, la agarre uno con el cariño que realmente necesita uno tenerle a esto para estar preparado y tratar de ser mejor cada día. Yo por mi parte me actualizo mucho en lo que son los kilopascales, en lo que son los códigos, en los problemas que puede presentar el camión. Necesita uno ser mejor como operador para no quedarse tirado en la carretera, porque a lo mejor se le terminó el diésel y lo reporta uno a la línea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que evitarlo. O cuando no le ponemos agua al
al ¿cómo se llama? No le ponemos el refrigerante, se baja abajo del sensor y se apaga la chingadera. No, pues que estoy tirado, ¿por qué? No, pues no sé, nomás se apagó. Oye, pues échale agua, cabrón, esa madre se protege, güey, si le pones agua, si le pones refrigerante. O ya en las líneas nuevas ya no te dejan que tú le pongas. Dicen, nomás repórtalo, nosotros le ponemos, güey, pero por favor repórtalo, cabrón, si no, no vamos a poder ayudarte. Exacto. Ya hoy los carros ya lo dicen todo, ya lo hablan, ya lo expresan, ya muchas cosas cambiaron. Y pues realmente es algo muy hermoso el poder uno, se puede decir que tener una comunión con el camión, porque esa es la manera de expresarse de ellos, por medio de los aparatos. Sí, definitivamente, y también ya para no, ya estamos casi en la recta final, porque sabemos que pues ya se va a arrancar ahorita de noche, también darle el agradecimiento sobre todo a los patrones, a la gente que invierte, muchas veces, pues ellos ya saben, por algo ellos son patrones, porque son gente que invierte, son gente que arriesga, también debemos de capacitarnos y de cuidarnos el bendito montón de fierro, le dice la raza del trailer, porque como quiera es algo en lo que alguien invirtió, porque estas unidades valen a veces más de 2 millones de pesos, y yo le digo a la raza, imagínate, güey, comprar un pinche camión de 2 millones de pesos, y soltárselo a un hijo de la chingada que a la semana va y te lo cuesta, o te lo dejan puros bloques que le roban los rines y todo, o sea, esta gente también arriesgan a hacer este tipo de inversiones, que muchas veces son fiados, también lo sacan fiados, y pues tienen que pagarlos trabajándolos, entonces también por eso es importante capacitarnos. Así es importante capacitarnos para que no pasen precisamente este tipo de cosas, porque yo me he encontrado con muchas personas que a pesar de los años que tienen arriba de la carretera, no aprenden jamás y se quedaron en el tiempo y ahí se quedaron estancados. Yo trato de irme actualizando conforme la época va pasando. Eso es muy bueno, eso es bueno que nos diga eso, y sobre todo para dar el buen ejemplo a la nueva raza, y me sorprendió, le soy sincero, no sabía ni de qué íbamos a platicar. Siempre yo sé que la raza comenta y por ahí nos vamos por uno y por otro. No sé ni qué vamos a platicar, dije, no sé cómo sea, a lo mejor va a ser como un operador de esos toscos que le duele madre, y que no, yo, y que más que compartir presumen lo que han hecho, no, me tiene sorprendido la humildad con la que platica sus cosas, las cosas que le han pasado, gracias, por lo que ha pasado. Lo que es la dice, felicidades, es grande su fe, mi respeto, dice Paloma de Dios, saludos para la señora Miriam. Tiene mejor internet que el Guarache Veloz, dice, porque cuando estuvo mi compadre Guarache estuvo fallando de internet, dice José Guzmán. Cordial saludo desde California para la señora Miriam, la pipera, la primera mujer operadora en el transporte pesado. Asimismo, la inspiración para muchas mujeres que por el día de hoy se encuentran incursando en el medio de transporte pesado. Definitivamente, sí. Dice tarde, pero seguro, saludos desde Houston. Saludos a Martínez, saludos, compadrito. Y pues bueno, ya nomás nos queda un pequeño minuto para seguir disfrutando de su grata compañía. ¿Algo más que nos quiera compartir? ¿Algo que quiera agregar? ¿Algo que le quiere decir a la raza? No, pues nada más decirles que le echen muchas ganas, que los admiro a todos, porque no importa el remolque que carguemos, todos andamos sobre las 57. Me da un orgullo tremendo, porque yo siempre les he dicho que ando entre los grandes, porque la persona que trae un camión de estos, mis respetos, porque yo lo traigo y yo sé de lo que estoy hablando. Así que Dios me los bendiga mucho, les mando un fuerte abrazo, un saludo al señor José Guzmán, a todos los que hicieron favor de estar presentes en el programa, de mandarme sus saludos, y yo les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, y a todos aquellos que están empezando, que le echen muchas ganas. Es un oficio precioso al que tenemos que seguir dejando una huella hermosa, todos los que andamos arriba de un volante. Sí, definitivamente, muchas gracias. Decía nuestro amigo Eusebio Ayala, para cuando muchos de los que me están viendo hoy y que me contradicen en lo que yo digo, les digo que para cuando ellos traen el pañal cagado, yo ya andaba arriba de un tráiler, decía. Así es. Un abrazo a nuestro amigo Eusebio Ayala, donde quiera que se encuentre. Pues no le quitamos más su valioso tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un honor para mí estar con ustedes, escuchar los comentarios, los saludos de todos los que estuvieron ahí escuchando esta transmisión. Muchísimas gracias por la invitación, muñeco. Les agradezco a Guarache Veloz, a todos ustedes, el haberme invitado y el haber podido compartir con ustedes parte de toda mi experiencia y mi vida sobre los 57. Que Dios me los bendiga, un fuerte abrazo. Muchas gracias, al contrario, el placer es de nosotros, y aquí tiene el espacio para cuando quiera volver, a ver si nos aventamos la segunda parte. Aquí claro tiene el espacio, sí, para usted. Cuando guste, aquí estamos presentes. Cuídese mucho y no se la sumerja tanto, su avena y luego su arroz. Ya voy a andar más tranquilita.
Cuídense mucho, gracias por acompañarnos. Gracias, igualmente un saludo y bendiciones para Naja, para Georgina y para mis hijos, que Dios me los bendiga y me los cuide siempre, y para todos mis compañeros. Claro que sí, hasta cuídense, luego. Gracias. Ándele, bye. Ay, cabrón, ¿qué les pareció, muñecos? ¿Qué les pareció la entrevista que nos aventamos hoy? Pura pinche crema, muñecos. Oigan, no sé ustedes, no sé cómo lo escuchaban ustedes, yo lo escuché un poquito entrecortado, pero me vale madre, con que lo hayan escuchado bien ustedes, todo madre, usted sí lo escuché bien, pero me emociona mucho, fíjense, yo no conocía a la señora Miriam, me emociona mucho la entrevista que nos aventamos hoy, gracias a todos los que nos acompañaron, dice Luis Garza, excelente entrevista, saludos, dice Adam Martínez, un abrazo, señora Miriam, queremos otra entrevista, claro que sí, hay que agendarla. Felicidades a la señora Miriam, a todas las mujeres que se dedican a esta profesión. Mis respetos para la señora Miriam, mis respetos para toda la gente de la vieja escuela, mis respetos para toda la gente que le echa ganas día a día, para la gente que viene empujando atrás, para las nuevas generaciones. Y pues sí, como decía nuestra amiga Miriam, este es un trabajo muy sufrido. Esto es parte, nada más un pedacito de lo que vive día a día el operador. Muchísimas gracias, estoy muy, muy emocionado por esta entrevista que tuvimos hoy con la señora Miriam, no tenía el gusto de conocerla, y hoy la conocí. Y pues bueno, muñecos, muchas gracias por acompañarnos como cada viernes, dice excelente programa, compadre, dice mi compadre La Vitola, está pendiente mi compadre venir, dice mi compadre, estuvo con madre, muñeco, saludos, Guarachito Veloz, excelente muñeco, gracias, Naja Peregrini, saludos hasta Colombia, mi compadre Colombia, esa es su humildad y no como las Barbies de Tijuana y San Diego. Para todo ahí, dice, me tocará ver la repetición. Claro que sí, la vamos a publicar aquí, la vamos a publicar en YouTube. Síganos ahí, regálenos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, también se llama Seikop. Muñecos, gracias por acompañarnos. Acuérdense, yo soy Toño el Muñeco, aquí me encuentran en Seikop. Todo bien, todo excelente, vete a una vuelta con ella. Claro que sí, al cabo aquí carga cerquita, carga acá en Caer y te van a ver que pronto vamos a echar la vuelta en el Fulezón. De lujo la entrevista, muñeco, todo cordial, gracias José Guzmán, gracias a toda la banda, gracias a los que siguen comentando, gracias muñeco, les agradezco mucho estar con nosotros, a toda la gente que anda en el 57, a todos mis compas, los B1, los fuleros, la gente, ahorita lo que vemos a lo que se enfrentan, los que no pueden entrar a las ciudades con full, a toda la gente que anda en el taxi, que anda en el Uber, que anda en los urbanos, a toda la gente que está en las escuelas, que están capacitando, a toda la gente que mueve la economía de México, chingado, y parte de Estados Unidos. Eso es lo que somos los operadores de Quinta Rueda. Gracias, muñecos, gracias por acompañarnos, gracias por tomarse un tiempo, por orillarse, por hacerse pendejos con los papeles en lo que sale la carga para poder acompañarnos. Gracias por estar aquí cada viernes con nosotros. Empezamos siendo 100 en la página, hoy ya vamos para los 2000, ahí vamos poco a poco. Acuérdense, muñecos, donde quiera que anden, si están atrás de un volante, en lo que anden manejando, acuérdense que estar atrás de un volante es una gran responsabilidad. Yo soy Toño Muñeco, nos vemos el siguiente viernes y entre semana en videitos cortos, su avena y luego su arroz. Muñecos, adiós.